vídeo de hoy vamos a conseguir los corazones de todos los mobs de Minecraft. ¿Podremos conseguir el corazón del dragón? Pues amigos, ahora sí que sí, empezamos pillando un poquito de maderita por aquí, porque necesitaremos herramientas, obviamente, para pasar el Minecraft de hoy. Por cierto, tengo una villa ahí, así que ahora iremos y a ver qué tal, a ver qué nos encontramos por ahí, porque la verdad que me han avisado que hay algo raro en esa villa. No sé lo que será, pero dijeron que alguien se ha vuelto bastante loco y ha empezado, creo que ya estoy viendo algo de lo que se referían. No sé si es una iglesia, ¿qué es eso? ¿Es una iglesia eso? Vamos a echarle un vistazo porque la verdad que tengo ganas de ver lo que hay. Por cierto, hay pan, perfecto, necesito pan para sobrevivir unos cuantos días. Vamos a ver qué tal, hace mucho que no subía pasando Minecraft, así que ya tenía bastantes ganas, Ok, yo supongo que para que empiece todo esto tiene que haber algo ahí. Pero segurísimo. Ok, vamos yendo. Los chavales estos por ahora no me están diciendo nada. Yo no sé lo que será. Tenemos un golem, todo tranquilo, la verdad. Hay un cofre. Ok, me sirve, ¿qué es lo que hay en el cofre? Fragmento vampiresco. Un regalo divino. No sé si fiarme mucho de una poción que acabo de encontrar en un cofre que tiene un bloque de bedrock encima y un cofre con un montón de cristal. La verdad que no se ve muy confiable, pero bueno, vamos a probarlo a ver qué es lo que ocurre. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Yo creo que nada importante, supongo. ¿Me voy a convertir en vampiro o qué? Vamos a probarlo. A ver. ¿Qué ha pasado? ¡Me ha dado un mareo! Y de repente no tengo nada de corazones. O sea, tengo un solo corazón. ¿Y ahora qué? O sea, ¿tengo que sobrevivir con un corazón o qué? Bueno, a ver, no es complicado sobrevivir con un corazón. Ya lo hemos hecho anteriormente, creo. Sí, creo que ya lo hice una vez, ¿no? De sobrevivir con un corazón. Así que sí, vamos a hacer herramientas. No pasa nada, tengo fe de que esto a la larga algo me dará. Porque si no, o sea, literalmente me han quitado todos los corazones y me han dejado con un corazón. Supongo que a la larga servirá para algo. No sé para qué, de momento ni idea. A ver, necesitaría hierro y esa es una buena opción de conseguir hierro. Así que, vamos allá. Voy a construirme aquí, literalmente, un para arriba de 3. ¿De 3 vale? Uf, no sé si vale de 3, Me voy a construir de 4 por si. ¿Qué está pasando? ¿Por qué cada golpe que le estoy dando al golem me está sumando los corazones? ¿What? Vale, pues nada, subimos corazones así de fácil. Yo pensaba que iba a ser mucho más difícil esto. O sea, yo pensaba que esto iba a ser súper, hiper, mega hardcore. Pero no, resulta que ya sé lo que ha pasado aquí. Básicamente, amigos, cada vez que le pegamos a algún enemigo, espérate. ¡Oh, conocerlo también sirve! Básicamente le estamos robando los corazones. Por eso es un fragmento vampiresco, porque robamos la vida de los enemigos. Ok, me sirve. Vamos a conseguir bastantes corazoncitos, por cierto. Me voy a hacer una espada nueva. Sí, me voy a hacer una espada nueva. Además, podría hacer... me podría haber hecho un pico, pero claro, como soy vídeo bobo, pues me he hecho una espada. No pasa nada. Igualmente, ahora vamos a cazar, así que todo va a ir bastante Gucci. Hay otro golem. Me sirve. Ok, vamos a conseguir más hierro. A ver, machín, vení para acá. ¡Tómalo! Cuidado, cuidado, que se ha subido en un bloque más alto y casi que me pega, pero no. Escucha, el golem tiene un... ¿qué es esto? Tus corazones empiezan a proporcionarte fuerza interior. ¿Cómo que fuerza interior? ¿Esto de qué va? Tengo fuerza 3 ahora mismo. Ya he entendido de lo que va esto. Literalmente, un segundo de fuerza 3 infinito. Me sirve. Ok, estoy más fuerte. Me encanta ser bastante fuerte. Ya tengo un pico de hierro por si necesitamos avanzar un poco más. Vale, yo creo que lo suyo sería, ya que es de noche, aprovechar un poco e ir a cazar lo que viene siendo creepers y cosas así. Que va a ser lo más sencillo del mundo. Me acabo de literalmente one-shotear al creeper, bro. ¿What? ¡Era ese ya no! Vale, ese estaba más fuerte. Creo que no lo he metido crítico. Pero me sirve, me sirve. Ahí está, otro zombie one-shoteado. Otro creeper one-shoteado, obviamente. El cerdo no me dura ni medio segundo. Perfectísimo. El esqueleto, claro, me puede dar. Ahí está, no me da ningún esqueleto. Escucha, ¿le podré robar el corazones al dragón? O sea, cuando lleguemos al dragón, en el caso de que lleguemos, obviamente vamos a llegar al dragón, ya os lo digo, spoiler del vídeo. Pero cuando lleguemos al dragón, ¿qué acaba de pasar? ¿Me acaban de quitar corazones? ¿What?
He visto cómo han bajado los corazones. O eso creo, bueno, no sé. Habrá sido una cosa rara, pero creo que he visto que me han bajado los corazones. Ok, me voy a hacer igual unos pancitos para ir comiendo porque no me quiero quedar con hambre. Ahí está, me voy a llevar la mesa de crafteo, recuperamos corazones. Vale, nuestro siguiente objetivo ya tiene que ser, yo creo que conseguir un portal al Nether y ir a conseguir unas cuantas bolitas de Blaze, ya que sería, pues, sí, la verdad que sería un buen objetivo de momento para ir siguiendo con el paso Minecraft. Igual, quiero seguir matando, igual me pueden dar, no sé si me darán más efectos, ya que me han dado ahora el de fuerza. Si sigo matando enemigos, ¿me darán alguno más? No lo sé, la verdad, tengo bastante... Bueno, creo que me acaban de responder con un bonito mensaje en el chat a la pregunta que yo tenía anteriormente. Tu corazón se cura a sí mismo, ya no necesitas alimentarte. Ah, o sea que literalmente el pan que he conseguido hasta ahora, hasta este momento, no me sirve para absolutamente nada porque ya no lo necesito. Ya no necesito comer, simplemente necesito estar matando. Vale, 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 eso me interesa bastante, la verdad. O sea, lo que acaba de pasar me interesa mucho porque, claro... Si yo ahora mismo empiezo a matar en plan a un montón de mobs, voy a subir un montón de corazones y eso se va a transformar en más habilidades posiblemente, ¿no? Escucha, ¿por qué estoy...? Ah, vale, vale, vale. Pensaba que estaba andando lento, pero no, no estaba andando lento. Perfecto, ahí está, otro más. ¡Sí, vengan a mí! ¡Vengan a mí que os voy a matar a todos! Estoy consiguiendo cada vez más fuerza. O sea, con cada corazón que robo, me convierto en más fuerte. Sí, me encanta, la verdad que... Es un buen trato, es un buen trato. ¿Tendrá algo malo esto? En plan, o sea, por ahora nos está dando solo cosas buenas. No hay nada malo en esto. Simplemente nos están dando un montón de habilidades, un montón de corazones. Y la verdad que no se me hace nada difícil pasar Minecraft. O sea, ninguna, obviamente. Simplemente tengo que ir matando mobs y ya está. Además de que tengo bastante fuerza, ¿no? Ok, acabo de... evolucionar otra vez. Soy capaz de absorber el conocimiento del entorno. Creo que se ha vuelto un poco loco lo que viene siendo la barra de experiencia. No sé por qué, así como dato curioso, pero tengo nivel 70 y sumando. O sea, soy nivel 80, ya casi 90 y subiendo sin parar. Creo que eso se refiere al conocimiento, ¿verdad? Estoy absorbiendo experiencia del entorno. Soy un mago. Un mago gordito, obviamente. Tenemos un Enderman, por cierto. ¿El Wenderman también? ¡Eh! ¡No me toca el Enderman de una! ¿What? ¿Cuántos corazones me acaba de sumar el maldito Enderman, tú? O sea, lo tenía que haber matado literalmente un golpetazo. Pero no, efectivamente, no lo he matado ni un golpetazo. Vale, tenemos aquí, por si necesito, que obviamente necesito, un charquito de lava. Si consigo un corazón, bueno, un corazón más, uno de hierro más, ya podría hacerme un cubito de lava y ir al Nether a conseguir lo que viene siendo... los buenos corazoncitos de los pigments, ¿no? Me interesaría. Ok, amigos, lo que me ha costado encontrar, la verdad, que una cueva ahora mismo. Vale, vamos a bajar. No tengo... A ver, no sé cuántos corazones tengo, pero yo creo que tengo suficientes corazones como para hacer así. Sí, la verdad, no me ha dolido absolutamente nada. Perfecto. Vale, ya tenemos uno de hierro. Y es más, voy a pillar un poquito más por si acaso no vaya a ser que lo vaya necesitando más adelante. Ahí está, hay un poco más de hierro por ahí. Ok, vale, perfecto. Acabo de notar algo, creo. Me quitan corazones cada vez que me pegan. O sea, no se nota mucho porque tengo demasiados corazones. Pero ahora dos zombies han venido, me han puesto contra la pared. Literalmente, sí, literalmente me han puesto contra la pared. Y me han quitado como, no sé, como tres o cuatro corazones, si no me equivoco. Eso es preocupante, la verdad. O sea, no me tengo que dejar pegar, porque si no, igual me pueden quitar incluso alguna habilidad, a lo mejor. Voy perdiendo corazones, es que voy desevolucionando, ¿no? Igual que puedo evolucionar, supongo que puedo desevolucionar. No lo sé, la verdad, espero que no. Igual, tengo ya 21 de hierro, así que es hora de ir saliendo de la mina. Es hora de volver a la villa. Es hora de quemar ese hierro e intentar ir al Nether, amigos. Citamos, lo primero de todo, un poquito de... Opa, un hornito, ahí está, perfecto. Le voy a meter, yo creo que con unos tablones, literalmente, para que vaya quemándose. Porque carbón, no. El Arsi no necesita carbón, obviamente. No ha pillado nada de carbón, pero bueno, no pasa nada. No sé si estos chavales tendrán algo para quemar. Yo supongo que carbón no tendrán, ¿no? Nah, yo creo que no. Igualmente, solo necesito uno de hierro, así que hacemos por aquí mi cubito y nos vamos, ¿no? En plan, me voy a llevar esto igualmente, porque ahora al lado de la lava puedo poner un poco más de hierro a quemar, así que me sirvirá por ahí. Lo que yo me pregunto es qué más habilidades voy a tener. Por ahora,
me curo automáticamente. Tengo fuerza, no sé ni qué fuerza tengo. Creo que tengo fuerza más de 10 porque ya ni siquiera aparece cuánta fuerza tengo, así que es mucha, se resume a mucha fuerza, ok, me sirve. Me gusta cuando tengo mucha fuerza, me siento fuerte. Ahí está, el hierro lo dejo ahí. Me voy a por el cubo de agua. Ok, pues ya estaría. Lo único que necesito acordarme a ver cómo leches era hacer un portal al Nether con un cubo de agua y un cubo de lava. La verdad, no tengo ni la más mínima idea. Ya no me acuerdo de nada de cómo se hacía esto, pero yo supongo que era algo tal que así. Ok, después de este pequeño desastre al que acabo de tener, sí, he tenido un pequeño gran desastre con el portal, pero tenemos el portal construido. Voy a quitar esto, esto por aquí fuera. Ahí está, tenemos el portal. Necesito un mecherito, por lo tanto necesito conseguir de alguna manera. Bueno, por cierto, hierro ya tengo, ¿no? Sí, 14 de hierro, perfecto. Necesito conseguir, creo que por aquí está la mina, ¿no? Sí, por aquí está la mina. Voy a conseguir rápidamente uno de grava. Ahí está la grava. Pero claro, con mi suerte voy a tardar 2000 años. Ah, pues no, a la segunda. Buena. Listo, vámonos al Nether. A ver qué nos espera. La verdad que no sé si ni siquiera dónde saldremos. O sea, saldremos en un buen sitio, en un mal sitio. Tiene pinta de bastante mal sitio, Esto no pinta bien. Esto sinceramente pinta bastante, bastante mal de momento. No hay miedo al éxito, yo me tiro. ¡Puma! Ok, de momento tenemos piglins, así que vamos a llamar. Claro, iba a decir, vamos a llamar a los otros piglins para que vayan llegando, pero es que no van a llegar porque si lo único que hago es matar a los piglins de un solo puñetazo, pues no va a llegar nunca nadie. Hemos tenido bastante buena suerte, o sea, a ver, no os lo voy a negar. He tenido bastante buena suerte para encontrarme con una fortaleza enterrada. No sé ni en qué está enterrada, pero bueno, está bastante cerquita, así que vamos a subir. Matamos unos cuantos withers, matamos unos cuantos blazes, conseguimos las barras de blaze y nos vamos de aquí echando leches. ¡Hola! ¡Buenas tardes! Tengo wither. Wither muerto a la primera, a la segunda. Ahí está, blaze muertísimo. Ya tenemos una barra de blaze. De wither general, wither normal corriente, ¿no? Ok. Acabamos de evolucionar otra vez. La fusión hizo un efecto inesperadamente explosivo. Eso que acaba de pasar de que le he pegado a un blaze y literalmente el blaze lo que ha hecho es explotar, es lo que se refiere con inesperadamente explosivo esta cosa. Sí, ¿verdad? Yo mientras tanto, mientras no van saliendo blazes, pues nada, voy a ir matando piglins. La verdad que tengo un poco de miedo de ir matando piglins con esta cosa. Ok, amigos, pues de momento ya llevo 6 barritas de blaze. La verdad que bastante. He sumado unos cuantos corazones, la verdad. No me quejo, no me quejo los corazones que tengo. Y cada vez estoy teniendo más, porque la verdad que me están saliendo bastantes cositas por aquí. No sé si os habéis dado cuenta, pero ya voy por el nivel 4200. ¿Hasta qué nivel voy a llegar? O sea, literalmente, no paran de subir niveles. ¿Esto qué es? Y cada vez creo que subo más rápido porque debería de ser más complicado de subir niveles con el tiempo, ¿no? Acabo de volver a evolucionar, amigos. Tenemos... ¿Has conseguido confundir el código secreto de Minecraft? ¿Cómo que acabo de conseguir confundir el código secreto de Minecraft? ¿Estoy viendo lo mismo que vosotros? ¿Me acaban de soltar los blazes estos, un palo y un botón de piedra? Espérate. ¡Ah! Pues sí, acabo de conseguir una llama ambulante. Perfectamente. Ok, creo que ya sé lo que acabamos de romper del juego. Bueno, confundir del juego, ¿no? Código secreto del Minecraft. Acabamos de confundir los drops de Minecraft. ¿Me están dando cualquier cosa o qué es lo que me están dando? Porque vamos, espérate, ¿me mato a esta? ¿Me da cosas? Eso no me da nada, básicamente. Pues sí, efectivamente, tenemos una poción. No tiene efecto la poción, pero sí. Básicamente cada enemigo me está dando cosas distintas a partir de ahora. Me gusta y me asusta, la verdad. Me gusta y me asusta. ¿Qué me acaba de dar? ¿Qué es esto? Bloque de bambú, objeto desactivado. ¿What? Y no lo puedo poner, pero mira, lo tengo. Tengo un bloque de bambú, tú. ¡Ah, qué guapo! Objeto desactivado. Bueno, mejor lo dejamos ahí. Creo que acabamos de hackear un poco lo que viene siendo Minecraft. No quiero tocar cosas de Minecraft que no se pueden tocar realmente. ¿Puede ser real lo que acaba de pasar? He conseguido 2 bloques de netherite matando un wither. Perfecto, me sirve también. Ok, qué bonitos se ven los corazones cuando están con el efecto de wither. Literalmente acabo de perder la mitad de mis corazones, ¿puede ser? Otro objeto desactivado, cartel colgante de abedul. Pues, amigos,
acabo de conseguir algo que sí que necesitábamos bastante. Cuidado, cuidado, máquina. Tranquilos, relajaos. Me acaban de tirar 12 marquitos de portal. Ya no necesitamos buscar el portal del Nether. Solo necesito enderpearls. De momento, tengo solo una. O sea, eso es un problema. Eso es un problema bastante grave. Lo más efectivo es estar matando un montón de piglins. Literalmente, he matado unos cuantos. Mira todo lo que he conseguido por aquí. O sea, he conseguido hasta una cabeza de Steve. Y sí, ya tengo 2 enderpearls. Ahí está, vale. Vamos a estar generando por aquí esqueletos además. Perfecto, me sirve. En algún momento, supongo yo que me darán unas cuantas enderpearls. Todos estos piglins que están llegando por aquí. Y... ¡Ey! Si no le pego con una espada... No explotan. Vale, me gusta. Me gusta porque ya me estaba cansando un poco de las explosiones todo el rato, la verdad. Por cierto, no llevaba nada de armadura hasta el momento. Así que aquí van mi primera parte de la armadura. Unas botas de diamante. Ya tengo una armadura casi completa. Y sí, nos vamos directamente al mundo normal. ¡Ey, ey, ey, ey! Te me tranquilizas, crack. Te me tranquilizas, máquina. Bueno, que nos vamos al mundo normal. Y nos vamos ya de ya a por el dragón. A ver qué es lo que conseguimos de él. Porque de verdad, me están poniendo un poco nervioso estos pigments. Ay, qué bonito atardecer conmigo de fondo, de verdad. Por cierto, me están tapando un poco los corazones, pero no pasa nada. Portalcito creándose a partir de aquí. La verdad que lo voy a hacer aquí. No me voy a mover ni siquiera un centímetro. Necesito de esto, necesito de esto. Ahí está. Encendemos el portal y nos vamos de aquí. A ver qué nos da el dragón. Yo supongo que tengo fuerza suficiente como para matar al dragón casi de un golpe. Igualmente, tengo por aquí un arco con... No sé si tengo 11 flechas. Sí, 11 flechas. Si yo le doy con la fuerza que tengo, ¿me lo contará? Vaya, parece ser que no. La fuerza no cuenta. Ok, creo que he visto la manera de ver cuánta vida tengo exactamente. A ver quién es el crack que cuenta todos los corazones que hay. Ahí va. No sé cuántos corazones hay, pero bueno, si lo cuenta alguien, que lo ponga en los comentarios, por favor. Bueno, pues aquí estoy yo, de pana, esperando a que venga el dragón. Que por cierto, creo que ya viene, ¿no? Sí, efectivamente. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No te lo vayas, no te lo vayas, no te lo vayas, no te lo vayas, no te lo vayas! ¡Ahí está! ¡Dragoncito muerto a puñetazos! La verdad, me hubiese gustado haberlo matado con la barquita, pero bueno, a ver, así tampoco está mal. 20.000 niveles, casi 21.000 niveles hemos conseguido en la partida de hoy. La verdad que nada mal, me ha gustado bastante este mod donde somos casi inmortales, o diremos inmortales robando corazones a los enemigos. Ahora sí que sí, espero que os haya gustado. Ya sabéis, remetad un like, suscribíos al canal de mis amigos que está en la descripción. Y nos vemos el próximo día. ¡Chao! ¡Chao, amigos! ¡Uh!